Si su hijo o hija tiene talento para la música y le gustaría desarrollar aún más sus habilidades, puede llevarlo a que realice la prueba de aptitud para la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Esta se realizará en el 14, 15 y 16 de noviembre en las instalaciones de la escuela ubicadas en Villa Ligia. Las edades para ingresar son entre 5 y 19 años. El costo de la prueba es de 2.000 colones. Esta prueba de aptitud es muy sencilla, es para medir la habilidad musical de los estudiantes, la afinación, el ritmo, la coordinación. Muchas veces los papás llaman y preguntan que si tienen que llevar el instrumento, que si ya tienen que saber leer música, que si ya tienen que saber tocar algo. No, es una prueba de aptitud para ver las destrezas musicales inmediatas. Es una prueba muy corta. Solamente deben llegar en el horario el lunes 14 de 3 a 7 de la noche, martes 15 y miércoles 16 de 8 y 30 a 11 y de 3 a 7 de la noche. Solamente deben llegar, pedir un formulario en la secretaría, cancelar 2.000 colones que vale la prueba y esperar a ser llamados. La pruebita la va a aplicar un jurado especializado y tal vez durarán 5 minutos solamente. Una vez que pasen la prueba, ¿qué sigue? Los niños y jóvenes que pasen esta primera prueba serán convocados a un curso introductorio de una semana, donde después de terminarlo también tendrán que realizar otra prueba y los que lo pasen serán los alumnos 2017. En cuanto a costos, la directora académica Laura Messén nos explica. Ahorita los padres de familia que tienen a sus hijos en la escuela de música pagan un monto de mensualidad de 27.000 colones por estudiante, los que pagan más, y para el próximo año puede que la junta directiva decida subirlo un poquito más, pero realmente es muy barato gracias a que tenemos el apoyo de la Universidad Nacional, que somos su proyecto de extensión, el apoyo de la municipalidad, de la Asociación de los Padres de Familia, de la comunidad, y por eso se puede reducir la mensualidad a un precio en realidad muy simbólico. Porque si consideramos el estudio de la música en academias completamente privadas, no baja de 150.000 colones por mes. Mientras que en el tema de instrumentos, ¿cómo funciona? Una vez que ya estén matriculados, el otro año ellos nos dirán, los alumnos admitidos, nos dirán qué les gustaría tocar. Si la escuela de música tiene el instrumento, se les presta en un contrato, y si no lo tiene, pues ya tendríamos que hablar con los papás para ver si lo pueden adquirir. Pero principalmente nosotros tratamos de que los estudiantes puedan escoger instrumentos que podemos facilitarles para que no tengan que hacer la inversión en primera instancia. Ya después, a los 3, 4 años, si ya se dieron cuenta que ese es el instrumento que quieren y los papás no se lo pueden comprar, pues los asesoramos también para que hagan la inversión. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 2771-6498.